chicos de Colegio Líder. Esta semana vamos a terminar lo que, bueno, nuestro tema de la semana pasada, que fue el tema de fonética, ¿no es cierto? La semana pasada estudiamos fonología y fonética. La fonología estudia los llamados fonemas, ¿no es cierto? Esos sonidos ideales, esos sonidos que están en mi mente. Mientras que los fonos son estudiados ¿por quién? Por la fonética. Lo que yo escucho, eso se llaman fonos. Cada una de las letras que yo escucho en una palabra se llaman fonos. Muy bien, nosotros estudiamos lo que son los fonos sonoros y los fonos sordos. Hoy vamos a ver también por el modo de articulación. Me dice que por el modo de articulación describe la producción del sonido con el paso del aire. Por ejemplo, tengo primero los oclusivos. En los oclusivos está B, D, G, P, T y K. Los oclusivos es cuando se obstruye el paso del aire. Por ejemplo, ¿cómo haces el sonido de la B? B, no, ese es el sonido de la B y la E. El sonido de la B nada más. No hay, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se obstruye el paso del aire. Igual, la D. Se queda el sonido, ¿no es cierto? Los fricativos sí pasa. Pasa el aire. Tenemos la F, la Z, la X, la Y y la S. Por ejemplo, la F. ¿Cómo sería el sonido de la F? Pasa el aire, ¿no es cierto? De la Z. Pasa el aire. El africado es, primero hay una obstrucción y luego pasa el aire. Está la Ch. ¿No es cierto? El sonido de la Ch. Al principio parece que se atora, pero luego pasa. Chato, por ejemplo, ¿cierto? Se queda el sonido, pero luego pasa. Los nasales. El aire sale por la nariz. Date cuenta, coloca tu dedito si quieres debajo de tu nariz y hace el sonido de la M. Sale el aire, ¿cierto? Mañana, por ejemplo. Nada. Sale el sonido, ¿no es cierto? Del aire por la nariz. Luego tenemos los laterales. Los laterales, el sonido sale por los lados de la lengua. La L y la doble L. Lalo, por ejemplo, lalo, el aire sale por los lados de la lengua. Y los vibrantes, ¿no es cierto? La lengua cuando sale el aire la hace vibrar. Ahí vibra, ¿no es cierto? Eso viene a ser, por eso se llaman vibrantes, la R y la L. Muy bien, ahora tenemos por el punto de articulación. Dice, describe los órganos específicos en la producción de sonidos articulados. ¿Cuáles son de los órganos que yo tengo participan en la creación del sonido? Tengo primero los bilabiales, como dice ahí, bilabiales. Utilizo mis dos labios para la creación del sonido de estas letras. Tengo la P, la M y la B, ¿no es cierto? Papá, los dos labios, ¿no es cierto? Mamá, bata, bilabiales. Los dentales. Tengo la D y tengo la T. La lengua choca con los dientes cuando yo pronuncio ahí. D, ¿no es cierto? Dedo, todo, choca. Labiodentales. El labio inferior choca con tus dientes superiores. Tenemos aquí la F. Faro. Foco. Choca con los dientes. Interdental. La lengua sale entre los dientes. Zapato. Zapallo. ¿No es cierto? Palatales. La lengua hace como un pequeño agujerito y choca con el paladar. Por ejemplo, tenemos la Ch, la Ñ, la doble L y la Y. Chancho, ¿no es cierto? Se hace como un pequeño huequito allí y choca con el paladar. Los alveolares. ¿Dónde están los alveolos? Los alveolos están encima de los dientes, ¿no es cierto? Están encima de tus dientes superiores. Allí la lengua choca con los dientes superiores. Tenemos la S, la L, la N, la R y la R. Por ejemplo, tenemos la N. Nada. Choca la lengua con los dientes superiores. Nada. Velares. La K, la G y la X. La lengua se va para atrás y choca con la parte dura del paladar. Por ejemplo, kilo, kilo. ¿No es cierto? Choca con la parte dura del paladar. Bueno, esos son los diferentes tipos de fonos que se van a crear. Ya sea utilizando, ¿no es cierto? Diferentes órganos del aparato fonador. Y también la manera en cómo el aire va a salir. Entonces, esos son los estudios de la fonología y la fonética. Recordemos la diferencia. La fonología estudia los fonemas, lo que está en mi mente, lo que yo pienso. Esas letras que yo pienso se llaman fonemas. Si yo lo digo, ¿esos qué vienen a ser? Los fonos que son estudiados por la fonética. Y si yo lo escribo, son llamados grafemas. Los grafemas son las letras. Eso es lo que hemos estudiado ya estas dos semanas con el tema de fonología y de fonética. Muy bien, chicos, ahora vamos a desarrollar lo que es nuestra práctica. Ya esta semana hemos terminado con el tema de fonética.
Así que igual seguimos con ejercicios que tienen que ver tanto de la semana pasada como los de ahora. Ahora, el ejercicio de aplicación dice fonología. Represente fonológicamente las siguientes palabras. Lo que trabajamos la semana pasada, ¿recuerdan? Lo que hicimos en interacción también. Por ejemplo, coraje. ¿Cómo escribo coraje en fonemas? Esa C, ¿cómo está sonando? Como una K, ¿no es cierto? K-O-R-A. La J, ¿cómo se representa en fonemas? La X, ¿no es cierto? Coraje. Y siempre la tilde para saber dónde está la mayor fuerza de voz. Cordialidad. Esa C vuelve a sonar como una K. Cordialidad. En los demás no hay ninguna variación. Murciélago. Igual, M-U-R. Esa C, la C con que se representa cotita, ¿no es cierto? Cielago. La G ahí suena normal como una G, entonces sí, se queda así. Auxilio. ¿Cómo se pronuncia? Auxilio. Yo digo auxilio, no. Auxilio, como una S, ¿no es cierto? La X también se representaba como S. Auxilio, así sería lo correcto. Desdichado. Desdichado, la Che, recordemos que es una C con sobrerito. Chado, ¿no es cierto? Terrorista. La R con su rayita, ¿no es cierto? Encima. Terrorista. Deshonesto, la H suena, no, entonces no se coloca. Deshonesto, recordemos que la H no tiene un fonema que represente. Boricua, la B igual, ¿no es cierto? Y esa C, ¿cómo está sonando? Boricua, como una K. Boricua. Exuberante, mira cómo suena. Exuberante, no suena como S, porque si tú dices que suena como S, la X se representa con S, profesora, no. Porque si yo digo, dice exuberante, y así suena la palabra, no. ¿Cómo está sonando? Exuberante. Allá, es una K y luego es una S. Exuberante, ahí sería lo correcto. Agasajado, igual, esa G primero suena normal como una G, esa J se representa con X, agasajado, engatusar, esa G está sonando normal, engatusar, ¿no es cierto? Ahí falta la tilde en la A, engatusar, muy bien. Ahora, la siguiente la voy a resolver, dice, marque el número de fonemas diferentes en los siguientes textos, diferentes. Veamos, mi madre me pidió que la acompañara, veamos en la oración. M, I, la M ya no porque ya se está repitiendo, A, D, R, E, M ya no, la E tampoco porque ya se repitió, pidió, la P, la I ya lo pusimos, la D también ya lo pusimos, la I también, la O con tilde, ¿no es cierto? Ese que es una K, la E ya se está repitiendo, L, la A ya se está repitiendo, A se está repitiendo, la K, ¿no es cierto? Habría una K de menos aquí, ¿no es cierto? Porque ya se está repitiendo aquí. Y vamos a quitarla. A ver, un momentito. Esta K está de más porque ya hemos colocado una K en la CAE, ¿no es cierto? No podemos poner, dice, diferentes en los siguientes fonemas diferentes. Entonces, aquí irían 11. Vamos colocando. Ahí seguimos. A com, la O ya está, la M ya está, la P ya está, la A ya está, la Ñ, ¿no es cierto? Ahí está la Ñ con su sombrerito, la A ya está, la R ya está, ¿no es cierto? Madre, ahí está, y la A ya está, ¿no es cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 2, había llegado a Barranquilla esa mañana. La H es muda, así que no tiene fonema. La A, la B, la I, la A ya está, así que no se cuenta. La L, ¿no es cierto? Ahí sería la L con su sombrerito de doble L. La E, la G, la A ya está, la D, la O, A ya está, la B, la A ya está, la R con una E y con una rayita encima que me dice que es doble R, la A ya está, la N, quilla, esa es una K, la I ya está, la doble L ya está, la A ya está, esa, de esa solamente la S, ¿no es cierto? Porque la E y la A ya están, de mañana la M y la Ñ, porque la N ya lo pusimos, desde ya está la D, la E y la S ya están, así que no tenemos que repetirlo, el, la L nada más, porque faltaba, pueblo, la P, la U también, la E ya se ha repetido, la B ya está, la L también ya está y la O también ya está. Entonces, ¿cuántos irían en total? 18.
Vaya con cuidado porque son locos de remate. La V, ¿cómo se representa en fonemas? Con B. A, la Y, porque ahí suena como Y, no como I, vaya. La A ya se ha repetido. Con, K o N. Cuidado, la K ya está. La U, la I, la D, la A, la D ya está, la O ya está. Porque P, la O ya está. La R, la ponemos. La K ya está. Porque, ¿no es cierto? Esa K debe ser una K, pero ya está. La E, ponemos. Son, solamente tenemos la S, porque la O y la N ya se han repetido. Locos, la L nada más, porque la K y la S ya, y la O ya están ahí. D, ya está la D y la E. Remate. De remate solamente queda la M y la T. Sería en total 17. Estaba encanecida por completo antes de tiempo. Ahí tenemos esta, ¿no es cierto? Porque la última ya se está repitiendo. Encanecida, solamente NK, la tita, la I y la D, por la P, la O y la R, todo. Completo, ya está la K, ya está la O. De completo solamente tenemos el M, L, E, T. Antes, todos ya se han repetido en antes. D ya se han repetido y tiempo también, todos ya están repetidos. Entonces en total son 16. Otra vez, si el gavilán se comiera como se come el ganado. De sí, solamente tenemos sí, el gavilán. En gavilán nos quitamos la I y la A. De se comiera. Tenemos C, la S y la E ya están. Comiera. Tenemos la K, la O, la M y la R. Los demás ya se han repetido. Como ya están todos. C ya está. Come ya también están todos. Al, ya también está todo. Ganado, solamente se rescata la D. Lo demás ya todo se ha repetido, ¿no es cierto? Y en total son 14. Yo soy el río y bajo tormentoso en mi caudal. Yo soy, ¿no es cierto? Recordemos que ahí esa Y sí está sonando en el primero, no. En yo suena como una Y. Pero en soy, ¿cómo suena la Y? Como I. La O ya se ha repetido, así que coloco la S y la I nada más. El, ya lo ponemos ahí. Río, solamente tendría la R porque la I y la O ya están. Bajo, ¿no es cierto? La J es una X, solamente bajo sería, tormentoso solo sería TMN, en mi ya están repetidos, caudal tendría KUD, y en total son 16. Dejad que los niños vengan a mí, dijo Jesús. Deja, porque la D ya se está repitiendo, que la E ya se ha repetido, los, todo completo, niños, niño, porque sin la S, vengan, solo sería la B y la G. A ya no se ha repetido, mi, la M nada más, dijo, ya está la D, ya está la I, ya está la J, ya está la O, Jesús, solamente tendremos S y U, nada más, y en total son 17. Cuando vayas conmigo no quiero que mires a nadie. Cuando vayas, solo tengo la B, la Y y la S, conmigo ya se ha repetido todos, de conmigo salvamos M y G. No, ya está la N y la O. Quiero, solamente sería la E y la R. Que ya se ha repetido. Mires, ya están todos. A, ya está. Nadie, solamente salvamos la D y sería en total 15. Porque me dice que no se repita. Muy bien. Ahora vamos con ejercicios de rumbo a la universidad. Como ya sabemos, yo hago los números impares y ustedes los pares. Ay, perdón. Un poco vamos a explicar cada uno. Dice, un fonema es... Bueno, ahí dice, una unidad mental distintiva y mínima de la lengua. Recordemos que el fonema es la unidad distintiva, lo que está en nuestra mente, es abstracto. Por eso se vincula al plano de la lengua. La vocal E, desde el punto de vista articulatorio, se clasifica en... Recordemos, en la E, ¿cómo es? Está abierto, cerrado, al medio, medio, ¿no es cierto? E, nos damos cuenta de la forma de cómo colocamos nuestra boca. Y anterior, E, se va hasta adentro, va desde antes. La F es un fonema consonántico fricativo porque si es fricativo es como hacemos. El sonido de la F se escapa, ¿no es cierto? Todo el aire se escapa. Entonces ya se articula una obstrucción parcial porque parece al principio del aire pulmonar en algún punto de la cavidad bucal porque sale el aire. Fonema bilabial. Bilabial es P, ¿no es cierto? Uniendo las dos, los dos labios. P, B y M.
¿Qué palabra contiene el mismo fonema representado en dos grafemas o letras distintas? Quiere decir que en fonemas lo escribo igualito, pero en escritura, en las letras, son diferentes. Observar. Si yo vuelvo a observar en fonemas, la primera B, normal, observar. Ahí está escrito con V, pero en fonemas, ¿cómo es? Con B. Entonces, los dos serían con B en fonemas. 11. La fonética que estudia al llamado fono, que está en el plano del habla, ¿no es cierto? Porque puede escucharlo. Es un fonema dental, oclusivo y sonoro. Dental solo son la D y la T. Oclusivo, ¿no es cierto? Sonoro, ahí ya te ayudó. ¿Por qué? Porque de la D y la T es ¿qué? Es sordo, ¿no es cierto? La T es sordo. No, no hay un sonido, es sordo. En cambio, ¿la D qué hay? Sí hay, ¿no es cierto?, de las cuerdas vocales. Esa sería la D. Ahora, en la oración, la caída del régimen era predecible. ¿Cuántos fonemas diferentes hay? Tenemos L-A, la caída. Ya la A ya se ha repetido. K-I-D, porque la A ya se está repitiendo. Del régimen sería solo la E y la L. Régimen sería R, la E ya se repitió. La, ahí, ¿cómo suena esa G? Como G. Régimen, ¿no es cierto? Suena como una J, así que se coloca X. La I ya se está, la M y la N. Era, de era solamente la R. Profesora, pero en régimen ya está. No, en el régimen está la doble R, porque suena como una R, ¿no es cierto? Régimen. En cambio, era es de la R, ¿no es cierto? Predecible, tenemos la P, tita y la B, los únicos que no se repiten. En total serían 15. Muy bien. Y luego tenemos el número de fonemas diferentes en la palabra murciélago. Si nos damos cuenta, la palabra murciélago tiene todas diferentes, ¿no es cierto? Y si son todas diferentes, entonces en total, ¿cuántos son? M, U, R, tita, I, E, L, A, G y O. ¿Cuánto sería en total? 10. Ahí está escrito murciélago en fonemas. Y la 19 dice, señale el fonema que corresponde a la vocal anterior y semiabierta. Lo mismo que hace un momento. En vez de decir media, decimos semiabierta. ¿Y cuál sería? La E, que ya mencionamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dice, transcribir en el cuaderno, obviamente, la parte teórica. En el libro, lo que ya se ha desarrollado. Todo lo que yo ya he desarrollado, ustedes tienen que copiarlo en el libro. ¿Cuál es su tarea? Toda la tarea es en el libro. Ahí dice bien claro, en el libro. Ejercicio de aplicación de la página 17 a la página 19. La lectura que está en la página 20 a la página 21. Ahí tiene que resolver las preguntas. Y la parte de rumbo a la universidad que está de la página 21 a la página 22. Solamente los números pares porque yo ya trabajé los números impares. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que trabajar como tarea. Y vuelvo a repetir, en el libro. Ahí dice bien claro. ¿Ya? Trabajen bastante lo que es fonemas, solo practicando van a poder aprender mejor lo que es este tema.